Muy buenas, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida un domingo más, un directo más, a un domingo de pintura entre amigos tranquilos y donde vamos a disfrutar, vamos a relajarnos, vamos a estar aquí tranquilamente pintando. ¿Qué es lo que vamos a pintar hoy? Hoy vamos a pintar esta... ¡Ostras! Tengo la cámara cambiada. Vale, genial. Nada, da igual. Ignoradme. Hoy vamos a pintar este dibujo de aquí. Que me apetecía muchísimo pintar algo realista y sencillo, pero como siempre con un toque surrealista. Así que en esta ocasión vamos a hacer unas gotas cuadradas. Tampoco es que sea muy allá, muy original, pero bueno, me apetecía algo facilito, algo que la gente de nivel, de poco nivel, lo pudiera seguir. Porque este directo va a ser fácil. Aunque un poco difícil, va a ser difícil, más o menos. Pero con paciencia yo creo que lo vamos a conseguir. A ver, antes de empezar, dejadme un poquito que os lea. Jaime, me siento emocionado de volver a participar. Me acompañaste toda la larga cuarentena en Argentina. Ahora quiero volver a verte, escucharte. ¡Qué maravilla! Me alegra un montón y estás con COVID otra vez. Maravilloso. Yo lo he pillado ya 3 veces. 3 veces he pillado el COVID. No apago la luz porque por la noche brillo en la oscuridad ya. O sea, 3 veces. 3 veces he pillado el COVID de momento. De momento, ya no sé cuántas variantes tengo ya en mi cuerpo. En fin, bueno, como siempre me encantaría mandaros un enorme abrazo y un saludo desde Zaragoza, Aragón, España. Ojo, 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 que es el último saludo, el último abrazo que os mando desde Zaragoza, Aragón, España. Porque me voy una temporada. Me voy una temporada lejos, bastante lejos. Pero no os preocupéis porque voy a seguir trabajando. O sea, no es que me vaya de vacaciones, no. Me voy a trabajar fuera. Y si queréis os doy una pista a dónde me voy. Estoy seguro de que mucha gente aquí, por cosas que habéis puesto en el chat, vais a saber inmediatamente a dónde voy, pero voy a tapar un momento. Os voy a enseñar un billete. Voy a tapar un momento... Aquí. A ver, venga, va, ¿eh? Venga, súper rápido. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? La gente ya lo tiene que saber. Pues allí voy. Allí voy durante una temporada. Unos meses, y no os preocupéis que estaré trabajando. Eso sí, tengo que advertiros que la semana que viene no hay directo, porque me pilla todo el viaje y me tengo que organizar cuando esté allí y tal. La semana que viene no hay directo, pero voy a dejar grabado un vídeo que lo sacaré el domingo, o sea que vosotros el domingo aquí estáis viendo el vídeo conmigo y sobre todo viendo los anuncios. Pero el domingo os explicaré en un vídeo el reto cadáver exquisito, que yo creo que ya va siendo hora de empezar. Así, mientras yo estoy viajando, mientras yo me estoy organizando, porque me tengo que comprar un ordenador, me tengo que comprar... Bueno, hay una serie de cosas que tengo que gestionar cuando llegue allí. Así que, en fin. Que la semana que viene, en vez de directo de pintura, haré un vídeo explicando el reto de cadáver exquisito y ya podéis empezar a participar a partir de la semana que viene. No os preocupéis si no sabéis de qué va esto, que os lo explicaré todo con calma en el vídeo de la semana que viene. Y luego, a la siguiente semana, estamos hablando ya dentro de 2 domingos. Hombre, yo creo que dentro de 2 domingos puedo tener ya ordenador e internet. Bueno, lo iré diciendo por las redes sociales, más o menos, si puedo o no, ¿vale? Pero de momento la semana que viene no hay directo, así que dejadme que os lea un momento. Tienes muy abandonado el canal, ya solo subes un vídeo a la semana, ya lo sé, es que voy de culo, peor, pero ya os lo contaré, que estoy en un proyecto muy, muy, muy importante. Saludos desde Panamá, y dice, di la verdad, pastor, ¿ya cargas tu móvil desde el USB que te has implantado en la muñeca? No, todavía no tengo USB implantados en la muñeca, sería una pasada, pero todavía no. A ver, cambio un desierto por otro, básicamente, Alex. Hola, buenas tardes, es mi primera vez en un directo contigo, estoy súper feliz, gracias por todo lo que me has enseñado, soy colombiana. Y vivo en Atlanta, en Estados Unidos. Bueno, pues a ver si puedes con el directo de hoy. Yo creo que sí que vas a poder, que es más o menos fácil. ¿A dónde me voy? Israel dice que me voy a Andorra. Ojalá. Jennifer Vila, muchísima suerte. Jaime, muchísimas gracias, Jennifer. Tú también viajas mucho, así que muchísimas gracias. A Latinoamérica, a Colombia. Qué bien, ¿a dónde vas? Buen viaje, un saludo desde Chile. Vas a bajar por los distritos presentes de su propio multiverso. Te recomiendo el Sanchocho, buenísimo. Vale. Changuitos para que me disfrute y para seguir el paso al maestro. Vale, genial. Voy leyendo un momento, ¿eh? Hola, la hora de después. Estoy de viaje, pero lo estoy viendo. Vale, genial. Bueno, en fin. Que... No puedo verte desde México. Vale. Bueno, que empezamos, ¿ok? Empezamos a pintar, porque es que si no luego me conozco, empiezo a hablar. Y estos minutitos que estoy aquí súper relajado, con mi té, con té de jazmín, aquí en plan súper guay. Luego, cuando llevamos 2 horas, lo echo en falta este tiempo que he estado perdiendo aquí. Así que, ¿qué os parece? Sí, empezamos.
Empezamos a pintar ya esta pieza de aquí. Como siempre, tienes el dibujo, línea y la paleta de colores en la descripción de este vídeo y también en los comentarios. Lo tengo fijado arriba del todo. Así que haces un clic y te bajas, ¿vale? Te bajas tanto la paleta de colores como el dibujo, línea. Que no tienes Procreate, que tienes otra aplicación de pintura digital, que lo estás haciendo con Photoshop, que lo estás haciendo con Paint, que da igual, con Krita, con Ibis Paint, no pasa absolutamente nada. En la misma carpeta, aquí en el enlace de la descripción, te suelo subir siempre una imagen de la paleta de colores, para que te la importes. Mira, yo estoy hablando aquí perdiendo el tiempo, básicamente. Lo que quiero es que te bajes esa paleta de colores, esa imagen, la abras en tu aplicación de pintura digital y con el cuentagotas, haciendo el ruido, si no, no funciona, ¿vale? Con el cuentagotas vas cogiendo todos los colorcitos, ¿vale? Esta es una paleta muy sencillita, súper sencilla, lo ves, tiene 1 y 3, son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiene 10 colores, muy, 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 muy sencillita, ¿vale? En fin. Bueno, Candela, no sé si te ha dado un ictus o algo, pero me ha encantado ese mensaje. Me ha encantado ese mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Te lo agradezco. Y espero que vaya todo bien. Espero que, en fin, bueno, espero que todo salga bien. En fin, bueno, ¿qué os parece si empezamos? ¿Empezamos a pintar? Pues venga, vamos al lío. Yo me pongo música de piano, espero. Me di cuenta en el directo anterior que la música de este fondo estaba un poquito alta, así que la voy regulando un poquito. Pero me voy a poner música, momento Spotify, ¿dónde estás? Aquí. Best Piano Song, vale, pues música de piano. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, espero que no suene Ludovico, porque como suene Ludovico, no, ya no me pilláis el ritmo. Pero si voy muy rápido me lo decís, ¿vale? Así que con vuestro permiso. Qué maravilla, qué maravilla. Venga, vamos al lío. Quito aquí el teclado que me está molestando. Pongo esto aquí para poner el iPad aquí debajo y cuando yo esté mirando aquí no desaparecer mucho de pantalla. Vale, genial. Porque normalmente si pongo el iPad muy lejos suelo hacer así. Y la gente que entra nueva dice, pero este hombre, ¿dónde? Por cierto, tenía una camiseta puesta ahí. Vaya por Dios. En fin, bueno, que vamos a empezar, ¿sí? Vamos al lío. A ver, como siempre lo que vamos a hacer varias cosas. La primera, color de fondo. Color de fondo lo voy a poner color negro. En esta ocasión vamos a dejar muchas partes sin pintar, así que utilizar este color negro de fondo que me va a venir muy bien. Pero voy a hacer invisible este colorcito de... este colorcito negro, que ahora mismo me está molestando muchísimo. Y la paleta... Perdón, el dibujo lineal lo voy a poner de color blanco, ¿vale? Así que dejadme que coja tono, saturación, brillo. Subo el brillo a tope. Y le voy a bajar un poquito la opacidad. Vamos a poner una opacidad de un 40% de opacidad. Lo estáis viendo vosotros en pantalla. Pues no sé si lo estáis viendo porque se acaba de bloquear. Maravilloso, maravilloso. Sí, ¿verdad? Está bloqueada la pantalla del iPad, ¿verdad? Qué maravilla, qué maravilla. Esto es todo maravilloso. ¿Qué puñetas hago? Un momento, perdón. ¿Qué narices hago? Voy a desconectar. Un segundo. Un momento, ¿eh? Desconecto la pantalla del iPad. Pues empezamos. Empezamos por todo lo alto, ¿eh? Madre mía. Pues no, ni funciona esto. Un segundo, ¿eh? Déjame un momento, Launchpad, iServer. Voy a matar, salir de iServer. Un momentito. iPad, si yo lo hago invisible, vale, lo vuelvo a hacer visible. Se ha quedado completamente rayado esto, ¿eh? Un momentito. Un momento. Dios mío. Esto está siendo un arranque de los que hacen historia. Vale, Air Server, un segundito, déjame compartir, duplicar pantalla, Mac de Jaime, que vaya cargando esto. Ahora creo que estáis viendo ya lo que estoy viendo yo, un momento, Y Mac de Jaime, cierro. Ahora, por Dios, no sé qué había pasado, espera que quito el ratón para que se vaya el... Ahora, a ver si funciona. Bueno, menos mal. Vale, lo que he hecho, porque se ha cortado, simplemente he bajado al 40% la opacidad de esta capa, ¿vale? ¿Y qué os parece? ¿Qué os parece si empezamos? ¿Sí? Venga, vamos allá.
Venga, vamos al lío. A ver, venga. 40% de opacidad. Esta capa de aquí la voy a desplazar hacia la izquierda. Bloqueo la capa, creo capa nueva. La pongo por debajo de la capa anterior. Y vamos a pintar primero. Pues vamos a empezar ya directamente con la gotita cuadrada, si os parece bien. A ver, voy a coger en nuestra paleta de colores el amarillo este tan intenso. Pincel preciso. Máxima opacidad. Un tamaño medio. Pinto todo esto y como no se está viendo nada el dibujo a línea porque es demasiado claro el amarillo, deja de momento duplicar la capa de dibujo y la capa de arriba. Tenía que haber hecho esto antes. Desbloqueo, le digo tono, saturación, brillo, le bajo el brillo al mínimo de tal forma que ahora tengo una capa en negro y una capa en blanco, pero las acoplo los dos. Desbloquear, acoplo, bloquear. Y ahora ya sí que se ve. Cuando tiene fondo negro se ve blanco y cuando tiene fondo claro se ve oscuro. Vale, fantástico. Ahora sí que sí, vuelvo a la capa que no quiero liarla. Y vamos a pintar. Primero con un color amarillo clarito. Y venga, vamos allá. Estoy borrando, estoy contorneando. Voy leyendo un poquito el chat. Desde que Jaime actualizó su Procreate no anda bien. No, no, en serio, no, 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 no es que no anda bien, va fatal por haberlo actualizado. Sí, señora, sí, señora. Que no, que no, que funciona bien, no te preocupes. Vale, voy a bloquear canal alfa. Teníamos puesto el amarillo. Déjame coger ahora este grisecito de aquí. Pincel plano. Voy a pintar esta parte de aquí abajo. Subo la opacidad a un 30% aproximadamente. Vale, por ejemplo, tal que así. Ahora cojo negro, un segundito. Solo pincel plano, ¿eh? Con pincel plano solamente. Bajando opacidad. Lo veis, ¿no? Solo aquí en la parte central. Ahora con la herramienta dedo. Pincel extra suave, 40% de opacidad en mi caso, porque lo hago con el dedo. Un poquito tamaño. Tiene pensado continuar el curso de 0 a 100. Ya se terminó. No, 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 no. Lo tengo que terminar. Lo tengo que terminar. Pero es que estoy ahora con un proyecto. Pero sí, lo tengo que terminar. Bueno, cojo este tono. Yo voy pintando mientras, ¿vale? Mientras voy hablando. Pues la semana que viene me voy ya. Así que estamos a domingo, me quedan unos poquitos días aquí en España y luego ya me voy fuera. Hoy vamos a utilizar mucho la selección de forma libre, porque creo que va a ser más rápido. Porque es como dibujar, lo veis, ¿no? Ni siquiera estoy siguiendo todo el... todo el dibujo. Si se oye mal el audio o pasa cualquier cosa, avisadme, por favor. Porque
que yo no oigo, no oigo vuestro audio. ¿Lo veis, no? Pincel plano, siempre pincel plano. Ahora vamos a desenfocar, a difuminar, perdón, todo este lateral un poquito. Vale. Fantástico, fantástico. Creo una capa nueva. Voy a coger este azul clarito de aquí. Pincel preciso, máxima opacidad, un tamaño medio. Y déjame un momento. Un segundo, ¿eh? Hago como este circulito así. Así, ¿vale? Un circulito así, pero bloqueo canal alfa. Y ahora cojo el azul más clarito, incluso un gris, casi así, grisecito. Pincel extra suave. Un tamaño medio. Por ejemplo, así. Quito dibujo a línea. Me está molestando ya. Y ahora lo que voy a hacer con esta capa de aquí es... Bueno, desbloqueo canal alfa. Y voy a jugar un momento con la opacidad. Perdón. Aquí. Voy a poner una opacidad de un... 60%, más o menos. Y ahora con la herramienta dedo, con el dedito para empujar, ¿vale? Voy a empujar hacia adentro, ¿lo veis? Aquí. Por ejemplo, aquí. Aquí en el borde. Aquí en el otro borde. Hacia adentro, estoy solo hacia adentro. ¿Vale? De fuera adentro, de fuera adentro, de fuera adentro. No estoy desplazando el dedo de izquierda a derecha, ¿eh? Es de fuera adentro, todo el rato. Vale, bastante bien. De hecho, voy a bloquear el canal alfa. Déjame coger blanco puro. Pincel extra suave. Esta parte de aquí abajo necesito que sea blanquita. Ahora. Ahora. Incluso un poquito aquí. Con un pequeño reflejito. Acoplo capas. Vuelvo a coger pincel plano. Poquito tamaño. Le voy a dar, por ejemplo, aquí un brillo. Un brillo intenso. Que enseguida difumino. Hoy sí que está funcionando bien. Ahora sí. No como la vez anterior. Que me estaba haciendo cosas muy extrañas. Vale, pues fantástico, ya básicamente está esto. Desbloqueo canal alfa. Deja de meterle como un brillito blanco puro aquí arriba. Más que nada es para diferenciarlo luego del fondo. Y algún brillito en alguna esquinita o algo así. Y otro aquí, por ejemplo. Ya os digo que esto no está en el dibujo a línea, ¿eh? Vale, fantástico. Por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Que es una especie como de cubito, no sé, de cristal con un fondo. Va a tener un fondo amarillo, ¿eh? Al final.
vamos a ver un momento. Pregunta. ¿Tomas color de fondo con el cuentagotas? ¿Serviría igualmente borrar con la goma? ¿Hipo opacidad? Sí, de hecho sería más coherente, porque eso te permitiría incluso mover esto sin importar el fondo. Sí, lo puedes borrar. Puedes borrar en vez de pintar de negro. Vale, vuelvo a hacer visible dibujo a línea. Y este cubito que tenemos aquí, este cuadradito, lo voy a duplicar directamente. No me voy a comer la cabeza. Y lo que voy a hacer es lo voy a escalar de manera uniforme para ponerlo aquí debajo. Y ya está. Vale, o sea, punto. Hemos terminado. Hemos terminado con los cubitos de aquí arriba. Enough. Suficiente. Suficiente con esta historia. En fin, y ahora si os parece bien, la siguiente fase que quiero pintar es, como si dijéramos, la columna central de la gota de agua, toda esta parte de aquí. O sea, empezando, lo voy a hacer en orden, ¿eh? Desde arriba hasta abajo, no una mancha general, no. Yo no funciono por manchas generales, yo voy a ir directo en orden, de arriba a abajo, pintando. Una vez que pinte esta columna central hasta esta parte de aquí abajo, que va a quedar un poco más difusa, porque no sabrá muy bien dónde se termina una cosa y empieza otra, ya empezaremos con los anillos, poco a poco, anillo, ¿vale? Así que bueno, vamos al lío. Combino capas, creo capa nueva. Y vamos a empezar. A ver, ¿de qué color pinto esta parte de arriba de aquí, de la gota? Lo voy a hacer como lo he hecho antes. Me voy a ir a nuestro amarillo. Pincel plano. No, mira, en vez de pincel plano, pincel preciso. Máxima opacidad. Tamaño medio. Y voy a pintar hasta... está aquí abajo solo, vale. Un momento, ¿eh? Vale, fantástico. Vamos un momento por aquí. Voy borrando. Saludos desde Nebraska. Muy buenos días. Tampoco me importa si está siendo un poquito deforme, ¿eh? El contorno, porque luego es que le voy a meter un desenfoque gaussiano y básicamente no se va a notar nada. Vale, fantástico. Bloqueo canal alfa. Y vamos a hacer un poquito lo que hemos hecho antes. Vamos a empezar con el, por ejemplo, con el color amarillo más cálido, más como más huevito. Pincel plano. Voy a trabajar solo con pincel plano. Una opacidad de un 30%, no mucha opacidad. Y voy a empezar. ¿Veis, no? Toque, poco a poco. Por ejemplo, así. Y desde aquí abajo, toque. Más o menos así. Y ahora con la herramienta dedo, lo que vamos a hacer es ir difuminando poquito a poco. ¿Lo veis? Voy como difuminando para que quede suavecito. Toque, ¿eh? No arrastrando. Levantando el dedo. Es un ejercicio de juego de dedo. Es todo el rato. Toque. No hay que apretar y mover, no es toque, ¿vale? Y luego hay muchas veces que no me veis en pantalla, pero yo no siempre difumino con el dedo plano. Hay veces que difumino con el dedo plano y hay veces que difumino con el dedo de lado. Incluso hay veces que la pasada de abajo la hago de una forma y la pasada que subo la hago de otra forma. Pero es que eso es muy difícil de mostrar. Pero no difumina igual, ¿eh? No difumina igual ni de broma.
Vale, fantástico. Voy a coger ahora el gris. Lo mismo, ¿eh? Vamos en el mismo orden cromático que hemos utilizado antes. En la misma capa todo, ¿eh? No, no necesitáis muchas capas para pintar esto. Es tan sencillito que no... que no tiene misterio ninguno. Hola Jaime, primera vez aquí. Saludos desde Chile. Pues bienvenida. Que no veía si era Javier o Javier. Bienvenida. Pues bienvenida, aquí estamos. Aquí estamos. Saludos a todos desde Montril. Mi primer directo, tú también. Bueno, pues vamos al lío. Estamos pintando una gota de agua. Sencillito. Hoy es súper fácil, ¿eh?, el directo de hoy. Veis, ¿no?, que no todo lo tengo dibujado. Vale, por ejemplo, así. Ahora cojo el grisecito un poco más oscuro. Doy aquí un toquecito. Aquí otro toquecito. Tengo el pincel muy grande. Por ejemplo, aquí. Ya son como detalles más chiquititos de nuestra gota. Pincel súper grande ahora. Vale, fantástico. Lo veis, ¿no? Pincel plano, siempre pincel plano. Y fundiendo mucho los colores. Vale, lo que voy a hacer ahora es en una capa nueva, con la herramienta de selección, forma libre, quiero que dibujéis, vamos, redibujéis estas, como estos rectangulitos de aquí, ¿vale? Ya tengo uno, vamos a por el siguiente, veis que abajo lo tengo, abajo a la izquierda pone añadir, es importante que ponga añadir, porque así todo lo que... Cada vez que hago, que cierro una selección, se me añade. ¿Veis que está todo como sombreadito? Como hay unas rayitas diagonales. En cuanto cierro, ¡pum!, desaparecen las rayitas de la zona que acabo de cerrar. Vale. ¡Epa! Ahí tengo otra. De hecho ya ni quito zoom total. Vale, fantástico. Ya las tengo todas seleccionadas. Y ahora voy a coger color negro puro. Un pincel grandote, pincel preciso, máxima opacidad. Un buen tamaño y simplemente pinto. Pinto así estas rayas. Y ahora ya sí que le doy a deseleccionar. ¿Para qué? Para tenerlo todo en una capita aquí arriba. ¿Vale? ¿Y qué es lo que voy a hacer en esta capita de aquí arriba? Mira, voy a bloquear con dos dedos hacia la derecha. Bloqueo canal alfa. Te pregunto a ti, ¿cuál forma es mejor para difuminar, con Apple Pencil o con el dedo? ¿Podrías mostrarnos las dos formas ahora en directo? Es que no tengo Apple Pencil. Debería de comprarme uno para probarlo. Es que ni tengo. No tengo Apple Pencil. No tengo Apple Pencil. Me compraré uno y haré... Puedo hacer un... No sé, como diferentes tipos de difuminado, ¿vale? Pero es que lo uso solo con el dedo. Saludos Jaime desde Colombia, con una buena y el mejor café del mundo. ¿Ese no era el italiano? No, perdón. Me van a matar. Voy a morir. Voy a ir en el directo, voy a morir. Que no. Lo he dicho para tocar las narices. Única y exclusivamente. A todos, a los italianos y a los colombianos. Así, para tocar las narices.
Vale, usa el pencil, pencil, vale. Hola, después de un año sin poder seguirte en directo, vuelvo a participar con vosotros. Gracias por la ayuda aportada durante el año. Ningún problema, Pilar. Venga, vamos al lío. A ver, esta capa de aquí que le tengo puesto el bloqueo del canal alfa, voy a coger este azulito de aquí. Voy a empezar con pincel plano. Como tengo el canal alfa bloqueado, no me voy a salir nunca. Voy difuminando, ¿eh? Pintando, difuminando, pintando, difuminando todo el rato, todo el rato, todo el rato. Voy a coger con el cuentagotas algún tono de aquí que sea que me venga bien. Por ejemplo, este, aunque sea un poquito más plano. Espero que no se oiga el ventilador muy alto del ordenador, porque está on fire ahora mismo. Es que hace mucho calor en esta habitación. Vale, lo que hago es un momento quito dibujo a línea. Esta capa de aquí la duplico, me voy a la capa de abajo, desbloqueo canal alfa, me vengo aquí a desenfoque gaussiano y le pongo, no sé, 2% de desenfoque gaussiano. ¿Lo veis? Para integrarlo, ¿no? Me gusta más así integradito. Vale, fantástico, genial. Acoplo todas las capas. Cojo el amarillito este oscuro. Pincel plano, mínimo tamaño. Vuelvo a bloquear, vale, está bloqueado. Déjame ahora. Como meterle un poquito de colorcito aquí en medio. Blanco puro. Por ejemplo, aquí en el borde y aquí en el centro. Y difumino con el dedito. Vale, fantástico. Fantástico, fantástico. Déjame difuminar un poquito. Vale, fantástico, bastante, bastante bien. Capa nueva por encima de todos, este colorcito blanco. Me vengo aquí, pincel preciso, máximo tamaño, máxima, o sea, máxima opacidad. Déjame ahora. Espera, que es muy grande. Hacer, por ejemplo, esta forma. Y lo que hago con esta formita de aquí es me voy aquí y bajo la opacidad muchísimo. Un 35%, más o menos, para que dé la sensación de que hay como un brillo en la parte de arriba de nuestro reflejito. Perfecto. Combino capas, vuelvo a hacer visible dibujo a línea. Y ahora vamos a ir pintando poco a poco la columna. La verdad es que casi se parece más
a una pintura abstracta hasta que poco a poco va cogiendo la forma. ¿Cuánto llevamos? 37 minutos. Fantástico. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Bueno, ¿cómo vais? ¿Vais más o menos? ¿Más o menos así? ¿Más o menos? Pues venga, al lío. Los directos de concept art de cine y juegos, ¿para cuándo el próximo? Pues sí, haré uno pronto. Haré uno prontito. Capa nueva. Y ahora ya sí que voy a hacerlo todo con el pincel plano. Vamos a empezar con el amarillito este. No me importa mucho salirme en los bordes de la izquierda y la derecha, porque esos los rectificaré después. Ojo que aquí sí que voy a empezar a dejar ya huecos en negro sin pintar, jugando con el negro de fondo, ¿eh? Que poco a poco va ganando como coherencia. Solo pincel plano. Poquito tamaño. Lo veis, ¿no? Que ya va empezando a tener como pequeños brillos. Hola a todos desde México, en Coyoacán. Timo, me perdí, pero me pondré al día. Perfecto, Pilar. ¿Has actualizado los pinceles después del curso intensivo de Procreate? No, no he actualizado los pinceles, sigo teniendo los mismos. Bueno, ¿sabéis el calor que hace aquí, en esta habitación ahora mismo? Veis que voy por tonalidades, ¿eh? O sea, de momento estoy con el amarillo todo el rato. Y de hecho, aprovechando que tengo esta selección, déjame irme un momento al amarillo clarito. Pincel plano. Poquito a poco, ¿eh?
¿Cómo que se quedó en pausa? No. ¿Cómo que se quedó en pausa? No, 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 no me toquéis, no, no me toquéis las narices, no, no está en pausa. Jo, madre mía, me estás viendo y a la vez haciendo el curso de doméstica todo a la vez, madre mía. Vas a crear aquí un multiverso aquí, ¿eh? Sí, sí, hazte un café o dos o tres. Que el curso de doméstica es durillo, ¿eh? ¿Veis, no? Por donde voy poco a poco. Bueno, espero que no estéis escuchando unos golpes. Es que yo creo que la niña de los vecinos de arriba se ha convertido en minotauro. Lleva como dos días. Que de verdad, que no tiene pies. Tiene ya pezuñas esa niña. Y se oye como clum, 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 clum. Como si hubiera un caballo ahí arriba, trotando. Bueno, vale, fantástico. Este es el tono. El tono amarillo, ¿vale? Venga, voy a coger siguiente tono. Va teniendo buena pinta. Voy a coger el tono azul, pero el azul, este azulito de aquí. Venga, misma capa, ¿eh? Todo en la misma capa. Por ejemplo, aquí. ¿Veis que voy dejando muchos huecos a propósito? Que luego se va a ver negro. En realidad son transparencias, pero como el fondo va a ser una capa de color negro. De hecho, necesito un momento poner el fondo visible en negro. ¿Lo ves? Me estaba quedando corto con este azul. Déjame ir un momento a un azul más clarito. En algún punto solo. Por ejemplo, ahí abajo para que tenga un toque de luz. Y aquí arriba. Aquí debajo en el centro. Porque creo que quedará bonito aquí. Y aquí. Y aquí. Y un poco aquí. Vale, lo veis que va apareciendo como algo de agua, de cristal que sube hacia arriba. Voy a quitar un momento el dibujo a línea.
Genial, genial, genial. Bastante, bastante, bastante bien. Vale, y por último voy a coger color blanco puro, pincel plano, poquita opacidad, poco tamaño. Nada, es dar cuatro zonas muy claritas, como de luz reflejada. ¿Lo veis? Todo pincel plano, todo pincel plano. Con muy poquita opacidad. Ya es que ni difumino, ¿lo veis? Utilizo la propia opacidad del pincel plano para simular el volumen. De cerca parece como que no está muy bien difuminado, pero en cuanto te alejas, es tan pequeñito, es tan imperceptible que no. La niña Minotauro se merece. Se merece un cuadro como mínimo. Pues igual tengo que hacer. Igual tengo que hacer un cuadro de la niña Minotauro, por Dios. Pero la estáis escuchando de verdad. Pues es una pasada, ¿eh? Es una pasada lo que grita esa niña. Y las coces que va pegando. Bueno, vale, pam, 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 pam. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Voy a coger este tono. Por ejemplo, aquí estoy pensando ya en un fondo. Pa, 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 pa. Cuando esto tenga fondo. No, así está bien. Sí, así está bastante bien. Déjame meterle en todo caso con un poquito de luz aquí y otro poquito de luz aquí. Difumino, arriba y abajo, arriba y abajo. Y Fantastischen, Fantastischen, está quedando muy bonito. Sé que se ve raro aún, pero está quedando bonito, de verdad. Bueno, ¿cómo? que me acabo de atragantar. Espera, espera, espera. por Dios, voy a beber té. No tengo té, agua, agua. Bueno, ¿cómo vais? ¿Cómo va la cosa? Voy a hacer un poquito de zoom hasta aquí. Quito dibujo a línea para que no moleste. Y de momento así. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Os está quedando algo parecido a esta cosa rara de aquí? Os puedo garantizar que luego esto tiene toda la coherencia del mundo, ¿eh? Es como pintar cristal. Siempre pasa lo mismo con el cristal. Hasta que no vas cerrando, no parece cristal. Pero te puedo garantizar que luego lo vais a ver y vais a decir, Dios mío, eso lo he hecho yo. Pues sí, lo has hecho. Bueno, pues sigo. Sí. Seguimos, seguimos entonces. ¿Va la cosa bene? Pues venga, vamos al lío, vamos al lío, vamos al lío. Ya sé que luego estos vídeos los veis una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. De hecho, ya que estáis, pues también a ver los anuncios, ¿eh? Que hay que comer, que comer, hay que comer. Bueno, a ver, ¿qué puedo pintar ahora? Voy a pintar la columna de aquí abajo. En la misma capa, ¿qué narices? ¿Qué más da? Todo en la misma capa. Vamos a coger este oscurito. Estoy ya con el fondo negro, totalmente visible. ¿Veis, no? Pincel plano, poquita opacidad. Muchos toques, pincel plano. Pa, 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 pa. Es toque, 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 ¿eh? No es pinto y arrastro. Porque entonces no cubre. Es con toquecitos, poco a poco. Mira, qué narices. De esto lo voy a hacer con la herramienta de selección. Y luego difuminaré un poquito. Pa, 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 pam, pam, pam. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Me lo voy inventando sobre la marcha. Cierro, arrastro. Fantástico. Y ahora deselecciono y con la herramienta dedo de desenfocar, de difuminar. Déjame difuminar hacia adentro. Para que no quede tan.
Vale. Por ejemplo, así. Aquí me voy a inventar un brillo que ni siquiera está dibujado. Ejemplo, así. Ahora voy a coger este amarillito. Vale. Lo veis, ¿no? Que ya va teniendo como volumen, va teniendo como brillo. Me está gustando mucho. Y le voy a meter. Creo que había sacado como un gris. Un gris raro. Este gris oscurito. Un momento. Aquí. Solo un poquito, ¿eh? Aquí en el centro. Y voy a difuminarlo muchísimo, ¿eh? Me gusta. Me va gustando cómo va quedando. Vale, va empezando a ser coherente el asunto. De hecho, ahora que vamos a empezar a pintar la parte de abajo y las ondas de detrás, cada vez va a estar más integrado. Ya lo vais a ver. Vale, ¿cómo pinto? Lo hago con. Voy, hago selecciones con el lazo relleno y luego con el dedo difumino. Puede ser lo más rápido. Un minion derretido, sí. Por los tonos, tienes toda la razón. Vale, capa nueva, pues por crear una capa. Bueno, acoplo todas las capas en una. Capa nueva, la voy a poner por detrás. Solo por seguridad. Lo podríamos haber pintado todo en la misma capa, pero da igual. Venga, forma libre, selección. Vengo por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Hago así. Así. Y. Pa, esto lo voy a cerrar. Quieto. Y que venga por aquí. Que venga por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Pum! Cierro esto de aquí. Ahora le digo restar. Y le quito este circulito de aquí. Y vamos a coger nuestro azulito. Este azul oscuro. Y lo arrastro aquí. Oh yeah. Oh yeah. Sí. Y sin salir de la selección, porque me interesa que tenga esta selección, me voy a este azulito más clarito. Pincel extra suave. Buen tamaño. Toque en esta esquinita. Por ejemplo, toque, por ejemplo, por aquí arriba. Y ahora con negro hago un poquito así. Sé que me está marcando demasiado, ahora difuminaré. Marco un poco aquí y ahora con la herramienta dedo difumino. Bastante bien, deselecciono. Quito, no, ¿qué estoy haciendo? Fuera, eliminar. Quito el dibujo a línea un momento. Y ahora sí que con la herramienta dedo. Déjame desenfocar todos los bordecitos. Un poquito solo. Sí que hace cosas raras por Create, ¿eh? Pero bueno, da igual.
Vale, ya tenemos pintada esa. Es una onda de luz aquí abajo. Vuelvo a hacer visible el dibujo a línea. Y vamos a ir pintando poco a poco todos estos como detallitos de nuestra obra. Yo lo voy a hacer todo en la misma capa. Voy a coger el azulito oscuro. Pincel plano. Y voy a empezar. Un poco más de opacidad. Un 36% de opacidad. Luego pasar el dedito para difuminar, ¿eh? ¿Lo ves? Mirad, ahora paso el dedo para que no sea uniforme, no tiene que ser colores planos, ¿eh? Tiene que haber luces y sombras dentro de estos propios brillos, tiene que haber luces y sombras, ¿eh? De vez en cuando me iré alejando para ver si va quedando bien. ¿Lo veis? Ahora cojo el azulito más clarito. Por ejemplo, doy algunos toquecitos aquí. No, todo esto no está dibujado en el dibujo a línea. Porque no puedo meter tanto detalle en el dibujo a línea. Porque entonces perdería frescura. Fantástico. Venga, herramienta de selección. Vamos a ir como trocito a trocito, poco a poco. Primero, cierro esto, relleno de color plano, desselecciono y ahora con la herramienta dedo difumino todo el bordecito. Por ejemplo, esta esquinita lo que hago es la arrastro hacia la parte central, pero hasta un punto indeterminado. Y luego esta parte de aquí, pues voy a aprovechar y quiero que tenga como una curvita, que sea como suave. ¿Vale? ¿Veis cómo poco a poco va siendo como más coherente cada vez los brillos? No os olvidéis de vez en cuando volver al amarillo en algún punto concreto, por ejemplo aquí. O aquí, en el borde. Poquito a poco, con paciencia. Esto es un ejercicio de paciencia, esto es un ejercicio de ponerte buena música. Lo veis, ¿no? Como ya va empezando a aparecer cada vez más agua. Voy difuminando con el dedo, ¿eh? No estoy pintando, estoy arrastrando la pintura. Me equivoqué de hora y llegué tarde, no pasa nada. ¿Y por qué no con el Apple Pencil? Pues porque aprendí a pintar con el dedo. Tan sencillo como eso. Porque yo soy un hombre anciano, soy un hombre
No, no soy un hombre anciano, pero es que yo cuando empecé a pintar no había Apple Pencil. Y aprendí a pintar con el dedo. Tú imagínate que tú ahora, que estás acostumbrado o acostumbrada, bueno, es que Canario SR, supongo que serás chico, imagínate que estás acostumbrado a pintar con el Apple Pencil. Y de repente sacan el Apple, lo que sea, Apple Codo, Apple Coding. Y ahora la gente pinta con el codo. Y te preguntan, ¿y por qué pintas con el Apple Pencil? Pues porque has aprendido a pintar con el Apple Pencil, básicamente. O sea, no tiene más misterio. El de hoy es un ejercicio de paciencia, ¿eh? Pero vais viendo que son como piezas de un puzzle. Que lo que al principio se veía raro, va llegando un punto en el que cada vez es más coherente todo. De hecho, ya te alejas y la parte de aquí abajo ya se empieza a notar que es como agua, ¿no? Que es como agua que está saliendo. Hoy voy a hacer muchas selecciones como esta. ¿Lo ves? Hago la selección, arrastro color, deselecciono, herramienta dedo y empiezo a fundir. Por cierto. Ya que estoy en directo y hay bastante gente de México, necesito vuestra ayuda. Me tenéis que decir un presupuesto semanal que no incluya la renta de comida. O sea, ¿cuánto necesitas a la semana para vivir sin pagar el alquiler, ¿eh? Sin la renta del departamento? No en Ciudad de México. Bueno, es que no sé si puedo decir la zona donde voy. Bueno, no es Ciudad de México. Es cerca. Vale. Voy a hacer esta selección de aquí. Un segundo, que es como muy rara. Pero... Y de aquí, esta parte luego la difuminaré mucho. Vale, cierro esto. Lo lleno de... Perdón, que lo he lanzado fuera. He fallado. Qué mala puntería. No. ¿Vas a una universidad? No, no voy a una universidad. El estado, Morelos. No, no voy a una universidad. Voy, de hecho, es mi descanso de la universidad.
¿Recomendarías dibujar con el Apple Pencil o con el dedo? Yo con el dedo. Yo con el dedo. Sí, señor. Sí, señor. Apple. Steve Jobs, así pensaba, y yo también lo pienso así. Pues yo qué sé. Es que no conozco las ciudades de la zona, ¿sabes? Claro, es que el estado de Morelos es muy grande. A ver, igual termino antes. ¿Creéis que un presupuesto semanal de 3.000 pesos semanales, sin incluir renta, la renta aparte, para comprar comida, para desplazarme, para tener algo de ocio y yo qué sé, y comprarme, pues sí, yo qué sé, si necesito algo, una cámara, una webcam, algo, o sea, no sé, para vivir. 3.000 semanales. No, 3.000 semanales no. Sí, 3.000, 3.000 semanales. Va, 1.500, vale. Mucha gente la arma con menos es eso aquí en México. Vale, me quedo más tranquilo. Es que no tengo ni idea, ¿sabes? O sea, no, no, ni idea de cuánto puede costar. También es cierto que no voy exactamente de vacaciones, sino a trabajar. Es que no puedo contar nada. Voy a trabajar en mi departamento, ¿vale? Pero tengo que estar por esa zona. Entonces tampoco creo que salga mucho, ¿eh? O sea, básicamente es pillar comida a domicilio, poco más. Creo que Uber Eats creo que funciona bien. Pillar comida a domicilio y estar trabajando en una casa, básicamente. Y de vez en cuando sí que me gustaría salir, dar una vuelta, tomar algo, pero muy, muy, muy de vez en cuando. ¿Veis, no? Yo mientras voy comentándoos. ¿Veis que voy seleccionando? Arrastro color, deselecciono y con la herramienta dedo fundo ahora todos los tonos. De hecho, lo hago muy grande. ¿Veis, no? Que voy como arrastrando, arrastrando, arrastrando. Ya mencionando equipos, hasta 4.500 al día gastarás promedio de 300 en comida. Vale. 7 por 3, 21, 2.100. Vale. Vale. Con 3.000 super, pequeño pueblo tradicional de Gorgometa, te va a encantar mucho. Ambiente artístico. ¿Está en Morelos? Pues sí, por ahí voy. Por ahí voy, por ahí voy. Por ahí cerquita voy. Vale, a ver, estoy yéndome al lado de la derecha todo el rato. O sea, perdón, al lado de la izquierda. Pum, 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 pum. Déjame terminar y luego me voy al otro ladito. Más que nada para que no se me descompense la composición.
Lo veis, no es todo el rato lo mismo. Selecciono, dejo de seleccionar y arrastro con el dedo. Con el dedo lo que hago es le meto matices. Pero veis que va apareciendo como ondas, como onditas de agua. ¡Madre de Dios! ¡Que se nos ha metido aquí! Que... espera. Pero no tengo moderadores hoy. Voy a tener que borrar esto a mano. No, no ha quedado ni un moderador. Se han muerto todos, Dejadme que borre. Que borre a Naked HD, HIZ, JK. Joder, le ha cundido, ¿eh? Le ha cundido. Silenciar temporalmente. Sí, vamos a silenciarlo para que no toque las raíces. Y voy a borrar. ¡Jo! ¡Qué faena! Lo tengo que hacer a mano, un segundo, ¿eh? Perdón. Borrar. Borrar. Eliminado. Ah, vale, que los he eliminado directamente todos porque ha sido silenciado. Vale. Vale, ya está. Un segundito. Vale, ¿vas acompañado? O sea, ¿vas con chica? No, voy solo. Completamente solo. Me voy ahí. A la aventura me voy. Por eso decía lo del presupuesto. Es para una persona solo, ¿eh? O sea, 3.000 semanales para una persona. Vale, esto va por aquí. Luego me voy a meter con el azul. Sí, quiero terminar primero con el amarillito, si nos importa. ¿Qué programa estoy utilizando? Procreate. Procreate para iPad. Vale. ¿Cuánto vale Procreate ahora? ¿9,99? Me tocó comprarlo hace poco. Creo que sí, que 9,99 vale. Muy potente, te lo recomiendo. Vale, yo sigo pintando primero la zona amarilla y luego ya me meteré con el azul. Tampoco voy a pintar toda la zona amarilla de golpe, porque me aburro, básicamente. Pero un trocito sí. Eso es como pintar el cristal, muy parecido. Es que pintar agua y cristal es que es exactamente lo mismo. Pero es que me apetecía hoy un cuadro de estos de no pensar mucho, ¿sabes? De ir, en mi tierra se dice china chana, ¿no? De ir poco a poco. Estos cuadros que son gratificantes de ver cuando los vas pintando. Porque vas viendo, lo ves, como poco a poco va como... cada vez más coherente, más coherente, más coherente. Al principio sería muy raro y luego cada vez es más coherente. Me apetecía algo así. Es que yo estoy aprendiendo, pero en Photoshop e Illustrator algunas de las cosas que haces son similares. Sí. No, muy, muy similares. De hecho, es raro que ahora mismo no haya nadie online que esté utilizando Photoshop. Hay mucha gente, que sigue mis tutoriales utilizando Photoshop. Es muy similar. En todo caso, los pinceles puede ser lo único un poquito diferente.
Kevin Medina, mensaje. Retirado. Ah, pero retirado eso es que lo ha eliminado él mismo. Vale. Venga, vale, vuelvo al azul. Y venga, vamos al lío. De hecho, voy a querer una capa nueva. Para no manchar demasiado. Ya vais a ver que en cuanto metes el azul. Como que. Se vuelve cada vez más y más y más y más coherente. Arrastro tono. Ojo que esto lo tengo que difuminar, pero muchísimo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Como estoy en una capa nueva, tampoco estoy jugando con mucho fuego. Qué buenísimo eres, Jaime. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no uso Photoshop, yo uso Affinity, ¿lo ves? Es que hay mucha gente que usa varios programas. La canción de Better Now de Philip Zatch me recuerda a todo tu arte. Saludos, maestro. Sí, porque la pongo tanto que ya es. Es mítica ya de mi canal esa canción. Yo no suelo hacer pintura realista, pero tus tutoriales me enseñan mucho, gracias. Pues me encantaría. Me encantaría ver lo que haces. Veis, ¿no? Que voy como arrastrando. Vale, ahora me voy al azulito clarito, clarito, clarito. Deja de meterle algún toquecito pequeño. Como un brillo secundario. Es la primera vez que utilizamos este azul, ¿eh? Así que tampoco os emocionéis mucho ahora. Porque es un ligero toque, ¿eh? Vale. Exactamente. Por ejemplo, ahí. Algún toquecito aquí en medio. ¿Veis que doy nada? Pinceladas muy gruesas, pero es que luego difumino. Y todo lo demás desaparece. Por ejemplo, aquí voy a darle un toquecito también. Y difumino. Vale. Vuelvo a nuestro azul medio. Y empiezo a pintar alguna zona por aquí en medio, por ejemplo. Va quedando bonito, me va gustando mucho. Venga, sigo con el azulito, ¿vale?
De hecho, cada vez va a ser más fácil, cuanto más nos alejemos de esta parte central, que es la que más detalle requiere, cada vez va a ser más y más y más y más y más fácil, ¿eh? Venga, vamos a hacer otra selección. Esta de aquí, por ejemplo. Arriba. Aquí y cierro. Y arrastro el col. Espera, el fallo. Dios mío, pero ¿cómo puedo fallar? ¿Pero cómo puedo fallar al arrastrar? O sea, Dios mío, o sea, por Dios, qué malo soy. Que tengo una puntería horrible. Vale, va quedando. Va empezando a aparecer ya, sí, agua, sí, señor. Cuando quieras te muestro, claro que sí, mándame un privado por Instagram, que funciona mucho por Instagram. Entré a YouTube para practicar unas canciones y me clavé en tu pintura. Pues dale, oye, o practica las canciones mientras estás aquí con la pintura. Qué bueno, qué canciones, qué canciones, ¿de qué tipo? Está quedando hermoso. Apenas termine, empiezo a pintar. Por ahora te miro, vale, sí, va quedando bonito. Y creo que va a ser cada vez más fácil, ¿eh? Pero bueno. Deselecciono herramienta a dedo. Déjame la parte de aquí abajo. Ya os digo que hoy me apetecía algo para pensar poco. Lo siento, ¿vale? Era algo de pensar poco, pero muy gratificante. A ver, pa, 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 aquí, 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 allí, brillo, 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 cojo, cierro. Vale, déjame quitar un momento el dibujo a línea. Va quedando muy bonito. Empieza a ser cada vez más coherente. Venga, vale, vamos al lío. Vamos al lío y si no, no me va a dar tiempo. Venga. Hago visible dibujo a línea. Combino capas, creo capa nueva, solo por si acaso. Y voy a pintar, pues, por ejemplo, ¿qué pa? Oye, ¿qué tal si pinto primero todo el amarillo y luego todo el azul? Venga, vamos al lío. Deselecciono, siempre es lo mismo, ¿eh? Es selecciono, deselecciono, difumino. Selecciono, deselecciono, difumino. Todo el rato. Selecciono y difumino para que sea suavecito. Sobre todo las terminaciones estas filosas. Veis que cada vez son más grandes nuestras selecciones.
Por eso creo que cada vez lo vamos a pintar más rápido. O sea, hay una parte central como más delicadita, que es donde el ojo del espectador se va a fijar. Y luego ya vas como más relajado, ¿no? ¿Estoy por detrás? Estoy por detrás, vale. Entonces me puedo arriesgar a acercarme aquí. Ah, no, que tiene hueco. Bueno, ya da igual. Estilo fingerstyle. Ahora estoy por terminar de aprender una canción de Jorge. Ah, pues igual por eso te ha parecido mi vídeo. Por finger painting, ¿ok? Por los dedos. Esto que me hice con el 0-100 y en un accidente me rompí la muñeca de la mano que uso para dibujar. Espero poder ingresar. Vale, no te preocupes. No te preocupes. No, no, no hay prisa. Lo que había pasado es... No, pero esto es fácil. O sea, no es de... O sea, si te das cuenta, está todo dibujado. Es rellenar, 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 rellenar. Rellenar. Cada vez... Cada uno de estos trocitos. ¿Lo ves? Hago así. Cierro, arrastro color, deselecciono, herramienta dedo y arrastro. Difumino un poquito. ¿Lo ves? Entonces es una vez, una vez, una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Intento que no sea color plano el amarillo, como para que tenga más sensación todavía como de pequeños volúmenes. Esto. Ya empezamos. ¿Lo ves? Deselecciono, herramienta dedo y fundo, 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 fundo. Todos los piquitos, todas las imperfecciones que se me han quedado al seleccionar porque me ha hecho una cosa rarísima. Bueno, me da igual porque los voy a fundir ahora. Vale. Tú vienes por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Veis que voy siguiendo todo el rato el dibujo? Ahora tendré cuidado con esa esquinita, a ver cómo queda. Déjame. Ah, sí, vale. Y difumino, 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 poco a poco. Thank you.
Vale. De momento vamos solo con amarillo, ¿eh? Ahí me ha hecho un pico rarísimo que lo difumina, ¿eh? Deselecciono, herramienta dedo. Déjame corregir este pico raro que me ha hecho aquí. Ya está. Ya queda suavecito. Poco a poco. Lo que quiero es que no quede tan recortado. Si os dais cuenta, voy como difuminando todos los bordecitos. Tampoco mucho, pero sí un poquito. Para que no nos quede demasiado artificial, ¿vale? Vale, a ver, cada vez hay más y más y más y más amarillo. Es que me gustaría terminar con el amarillo. Selecciono y voy pintando. Veis que en cuanto empezamos a meterle los tonos amarillos, la columna central como que cada vez es más y más y más y más coherente. Es muy probable que esto lo difumine muchísimo ahora cuando le meta el otro tono, el tono azul. Pero básicamente me da la sensación de que todo esto tendré que borrar, pero bueno, no pasa nada. Ahora entenderéis por qué tengo que borrar, pero un momento. Vale, todo esto. Y me toca borrar con el pincel extra suave toda esta parte de aquí. Esta parte tiene que ser negra. Vale, bastante, bastante bien. Déjame coger ahora el amarillo este clarito. Pincel extra suave, buen tamaño. Meto como un difuminadito por aquí arriba. Cojo ahora incluso un poquito más oscuro. Un momento, ¿eh? Bloqueo canal alfa. Hago una selección rápida de todo esto. Y quiero bloquear canal alfa porque no quiero pensar mucho. Quiero básicamente meterle un pincel extra suave, buen tamaño. Y oscurecer un poquito. Ahí, como un degradado. Vale, fantástico. Y luego con este tono clarito. Nada, cuatro líneas muy rápidas sin pensar mucho. Ni siquiera siguiendo totalmente el dibujo a línea. Y desenfocando. Difuminando, vamos con el dedo. Vale, ahora ya sí que... Desbloqueo canal alfa. Todo esto lo voy a tener que fundir mucho con el azul. Así que déjame difuminar un poquito. Ya fundiré luego bien.
Wow, ¿cómo estoy pasando del chat, eh? Voy a leeros un poquito. A ver. Se puede subir en Facebook, en su página, trabajos hechos con software que uso, dando crédito al software. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, no, ningún problema. Por supuesto que sí. ¿Sabes cómo cambiar el fondo de transparente a negro en Photoshop? El fondo de transparente a negro. ¿Te refieres rellenando la capa con color? Pregunta que ayuda a mejorar el entendimiento de color. Como ejercicios, tengo un vídeo. Ya sé que suena súper mega spoiler y tal, pero tengo un vídeo de un ejercicio cromático que te vendría súper bien hacerlo para pillar tonos, ¿sí? Bueno, sigo pintando con el amarillo, ¿vale? O sea, termino toda la parte amarilla y luego empiezo con la parte azul, porque la parte de aquí abajo es básicamente azul, ¿eh? No me gusta ese tono. Fuera. Vale. Vale, me falta la parte izquierda. La parte izquierda de toda la tonalidad amarilla. Voy a ir como de dentro a fuera. Pintando todas estas partecitas de aquí. A ver, tengo todo esto, todo esto, todo esto. Esto me hace aquí un giro. Esta parte de aquí. Lo veis, ¿no? Que es como muy automático todo. Aquí. Pa, 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 pa. Cierro. Le digo restar. Deja de borrar de la selección. Voy a restarle esta parte. Como esta parte interior. Fantástico. Ahora arrastro, no este tono, este, el oscurito. Eso es. Deselecciono. Herramienta dedo. Y fundo. Fundo con el. De hecho, igual hasta le meto un desenfoque gaussiano para que parezca que el fondo está desenfocado. Pero bueno, lo vamos viendo poco a poco. Sí, ejercicios cromáticos, creo que se llamaba. No me acuerdo. Sí, busca en mi canal. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el vídeo? Dios mío, qué desastre soy. Creo que era algo así de ejercicios cromáticos, sí. Desde Uruguay, buen viaje. Muchísimas gracias. Selecciono, herramienta dedo y difumino. Todo el rato, todo el rato, todo el rato. Thank you.
arrastro, deselecciono herramienta dedo y difumino todo el rato. Es seguir el mismo principio todo el rato. Pero lo veis que ahora ya empieza a ser como cada vez más y más y más y más coherente nuestra escena. Vale, siguiente. Venga. Más o menos, total, que más da que sea un pliegue más o un pliegue menos. Deselecciono herramienta de dedo, empujo hacia adentro todo esto y cojo como este amarillito un poquito más oscuro y lo voy arrastrando para que dé la sensación de que hay una especie como de onda. No. Uf. Ha habido un momento de tensión. Ha habido un momento de mucha tensión. Casi se me bloquea el iPad. Y si me pasa eso, se acabó el directo. O sea, yo no empiezo de cero, ¿eh? No. Vale, estamos muy cerquita de terminar con el amarillo. Creo que el azul nos va a costar poquito. Por aquí. Le hago así. Cierro. Arrastro tono. Deselecciono y con la herramienta dedo difumino. Vale, yo creo que amarillo. Sí, le voy a meter un poquito. Aquí. Aquí. ¿Lo veis, no? Hoy está siendo un ejercicio de selección. Deselección, fundir. Todo el rato igual. Vale, esto va a ser básicamente negro. Menos alguna partecita. Por aquí, un poquito por aquí. Pa. Esto lo voy a dejar así. Mira, le voy a meter aquí un poco random, ¿vale? Como unas pocas líneas random. Aquí ahora voy a difuminar y ya está. Sin pensar mucho, ¿eh? Pues así, esto va a ser negro, azul, negro. Vale. Mira, igual aquí le meto un tono así brillante aquí amarillo. Aquí en medio, igual le meto algún otro y termino con el amarillo.
Por ejemplo, así. ¿De casualidad podrías dejar el boceto para nosotros practicar con él? Sí, 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 lo tienes en la descripción del vídeo. En la descripción del vídeo tienes el dibujo a línea y la paleta de colores, ¿vale? Vale, queda realmente poquito para terminar. Bueno, más o menos. Fijaros qué diferencia. O sea, gana toda. Voy a quitar el dibujo a línea un momento. O sea, en el momento en el que. O sea, cuando no había fondo, esta parte amarilla del centro quedaba rara. Me decías que parecía un minion, no sé qué, no sé cuántos. Y en el momento en el que le pones el fondo, ya es coherente. O sea, es lo que tiene el cristal. El cristal, que es lo mismo que el agua, cuando lo vas pintando, como que todo va encajando. Es como un puzzle. Es como un puzzle y al final cada pieza acaba en su sitio exacto. Al fin se escucha Better Now. Otra vez. Pues se tiene que escuchar cada hora. Porque es un bucle. Un bucle de una canción de una hora. Bueno, le metemos el azul y terminamos el asunto ya. Venga, capa nueva por debajo de todas las capas anteriores. Algo visible, dibujo a línea. Es que no le quiero meter mucho detalle ya, ¿sabes? O sea, es que me canso. O sea, voy a coger este azul. De hecho, lo voy a hacer hasta con el pincel extra suave directamente. Yo creo que lo voy a hacer así. Venga, vamos allá. Como va por debajo y voy a fundir muchísimo, si veo que queda mal ya lo haré de la otra forma como lo hemos hecho antes, pero como estoy en una capa por debajo, me puedo relajar muchísimo pintando. Porque da igual por dónde doy las pinceladas, que no voy a tapar el amarillo nunca. Y al tratarse de pintura digital, donde funde amarillo y azul, tampoco es que me haga un verde. Voy difuminando ahora con el dedito. ¿Lo veis? Respetando los negros. Tampoco va a haber tanto negro, ¿eh? Pero creo que esta parte se va a hacer muchísimo más rápida. ¿Lo veis, no? En cuanto empiezas a meterle los azulitos, es una maravilla. Es una maravilla. No lo encontré, Jaime, pero igual si me dices si es algo reciente o viejito, es viejito. Es viejito. Viejito, viejito. Tiene dos años, un año. Es viejito. ¿Cómo se llama? No hay nadie aquí de la vieja escuela que haya hecho el tutorial, el vídeo de ejercicio cromático. Aquel que eran unos circulitos, ¿os acordáis? Que eran unos circulitos de color y tenías que ejercitar la vista sacando el tono exacto, ¿os acordáis?
Pero es que no me acuerdo cómo se llama. Es que sabes lo que pasa, que tengo como que 500 vídeos ya subidos, entonces no. Te puse el enlace más arriba. Ah, mira, genial. Vale, venga, vamos al lío. No va a poder esto con nosotros. Venga, vamos allá. A ver, pam, 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 pam. Esto se cierra, se cierra, se cierra. Entonces esta parte es negra y esta la voy a hacer azul. Pa, pa, pa. Un segundito. Ya os digo que el azul voy muy rápido, ¿eh? No. Porque en el momento en el que has concretado bien el amarillo, el azul básicamente es tapar algún hueco que no haya tanto negro. Luego le meteré alguna zona de brillo indirecta al azul. Pero lo veis, ¿no? En cuanto le metes el azul ya, pum, 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 como que las ondas tienen como muchísimo volumen. El jugador pro de los juegos, el mejor maestro, pues si me lo dice el jugador pro de los juegos, yo soy manco. Bueno, no, ojo, 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 ojo. Depende del juego, depende del juego. Como estoy en una capa por detrás. Pinta súper rápido toda esta parte de aquí. Ojo que no la estoy pintando de color plano, ¿eh? Porque quiero que tenga ondulaciones el agua. Ondulaciones que luego voy a ir difuminando. Ahora difuminaré bien, no tengo ninguna prisa. Esta parte la voy a borrar para que la parte de aquí sea negra, pero eso lo hago al final.
¿Veis, no? Aprovecho la propia pincelada para simular las ondas del agua. Ojo que le meteré un tono de azul más clarito en alguna parte, ¿eh? Llegado tarde y tengo que irme una maravilla, que haré con tranquilidad, sí, con calma, este es para hacerlo con mucha calma. Me inspira mucho verlo dibujar, gracias a usted, empecé de nuevo a pintar, no llego ni a la punta de los zapatos, pero aquí estoy, con paciencia. Me he perdido cómo pusiste el fondo amarillo, gracias. no lo voy a repetir, lo siento. Poco a poco. Bueno, se queda, no te preocupes que se queda todo grabado, ¿vale? Ya me está diciendo el auricular que se muere. Pero esta parte va muy rápida, esta parte. De hecho, todo esto es azul. Y le meteré azul muy clarito, ¿eh? Esto está prácticamente finiquitado. Quedan cuatro detallitos. Me falta básicamente meterle azul claro en algún punto. Y este reflejo de aquí que lo voy a hacer es borrar. Porque esto va a ser negro, ¿vale? Aquí tiene una especie como de reflejitos negros. Pero fijaros que ya ahora sí que es agua. Ahora sí. O sea, ahora es coherente todo. Vale, déjame meter azul clarito en una capa nueva. Y esto me lo voy a inventar. Un segundo, ¿eh? Ejemplo, ¿eh? Sí que me gustaría que esto tuviera azul clarito. Más que nada porque la luz sea como más coherente. Igual hasta estoy utilizando un pincel demasiado grande, pero tampoco pasa nada. Estoy en la misma... No, estoy en la capa nueva, vale. Capa... Un pincel un poquito más pequeño. Y déjame ahora... Esto es. Acompañar alguna curva. Sé que esto es muy burdo ahora mismo, ¿vale? Pero confío en que luego quede bien. Porque me estoy centrando más ahora en pequeños
reflejos que me interesa mucho destacar. Difuminaré mucho ahora, ¿eh? Venga, vamos a difuminar. ¿Veis este, como esta ondita de aquí que sea como más clarita por arriba que por abajo? Esto es lo que yo quería. Que no se sepa muy bien dónde empieza y dónde acaba, pero que se vean estas pequeñas líneas. Eso es. Eso es, le da como mucho volumen. Buah, me gusta cómo va quedando, me gusta mucho. Esto está ya casi, ¿eh? Mira, voy a meterle aquí. Esta parte es importante. Clarito aquí. De hecho, quito el dibujo a línea que me molesta ya sobremanera. Bueno, pues esto básicamente ya está. ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? Déjame dibujo a línea. Ah, sí, esta parte de aquí. Lo voy a hacer a lo burro. Venga, lo voy a hacer a lo burro, porque me canso. Combino todas las capas en una. Le doy a la herramienta de selección. Y vamos allá. Pum, 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 pum. Aquí tengo uno. Aquí, por ejemplo, tengo otro huequecito. Aquí tengo otro. ¿Veis que voy dibujando? De hecho, me lo voy inventando. No, he hecho el tonto combinando todas las capas. Bueno, voy a crear una capa nueva por encima. Un segundo. Color negro puro. Pincel extra suave. Buen tamaño. Toque, toque, toque. Así. Deselecciono. Mira, hasta me gusta esto. Lo voy a fundir un momento. Me gusta que haya quedado esta partecita así, porque así le puedo meter como un brillo intenso en un ladito. Genial. Quito dibujo a línea. Y esto, yo creo que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, o sea, déjame borrar alguna zona, por ejemplo, aquí. Ya sé que he borrado muy burro, pero ahora difumino. Ahora mucho mejor. Ahora sí, ahora sí. De hecho, hasta puedo borrar algún punto más, por ejemplo. Por aquí, alguna por aquí, otra por aquí. Ahora con la herramienta dedo. Difumino esto.
Y aquí lo tenéis. Pues yo creo que lo voy a dejar así. En todo caso, capa nueva. Déjame coger el amarillo más claro. Pincel extra suave. Buen tamaño. Un momento, ¿eh? Toque, 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 toque. Un segundo, ¿eh? Un momento. Pum, 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 pum. Ahora es mucho más coherente la luz. Vale. No, de hecho le voy a bajar un poquito la opacidad. Un momento. 60. 71. 70, 70, más o menos. A ver. Pum, 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 pum. Ahora sí que es más coherente. Si no, quedaban muy recortadas esas cositas de aquí arriba. Bueno, pues esto. Esto ha sido. Esto ha sido todo. Dos horas ha costado pintar esto. Esta parte. Bueno, pero que da igual. Pero más o menos. Ha quedado bastante coherente. A ver qué me estáis diciendo por aquí antes de despedirme. Un momento. Tacheles París, vale. Ah, bueno, que estáis hablando de París y tal. Vale, genial. Vale, genial. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya os digo que era un directo, un tutorial facilito, pero de mucha autodisciplina, ¿no? De ir poco a poco, pintando. Y básicamente en este tutorial pues son dos gotas de agua cuadradas que se pierden en un mar de agua. En fin, espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Uf, yo me voy ya de viaje la semana que viene, así que os recuerdo que el domingo que viene subiré vídeo explicando el reto Cadáver Exquisito 2022, donde espero que participen cientos de personas. Lo pondré también en la comunidad de Facebook. Va a ser un absoluto caos, pero así, mientras yo estoy de viaje, mientras me termino de organizar en el sitio nuevo a donde voy, porque me tengo que comprar un ordenador, me tengo que comprar una webcam, me tengo que comprar un micrófono, porque todo esto que tengo aquí yo no me lo puedo llevar en el avión. Así que bueno, en fin, que necesitaré una semana o dos para organizarme. Y lo dicho, ha sido un absoluto placer estar con vosotros este ratito. Ya os diré cómo va todo, ya os diré cómo van las cosas. No sé si hacer un vídeo del viaje o no, ya veremos. Es que a mí... A ver, que es que me da vergüenza. Que es que a mí me da vergüenza sacar el móvil, ¿sabes? Así, o sea... Yo sé que a la gente le gusta esos vídeos de, ah, tal, no sé qué, pero es que a mí me da vergüenza. O sea, yo cuando veo una exposición me da vergüenza sacar el móvil y ponerme a grabar. Pero igual se me tiene que quitar la tontería. En fin, bueno, que ha sido un absoluto placer. Os leo por aquí. Pa, 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 pa. Mil gracias, está genial. Guay, pondría a hacerlo. Olé, ta, 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 te quedó hermoso. Vale, genial. Bueno, pues si esto ha sido todo, me pongo aquí ya en el botoncito. Muchísimas gracias por estar conmigo esta tarde. Y nos vemos, pues nos vemos dentro de unas semanas. En fin, un abrazo muy fuerte. Cuidaros mucho si estáis en España o en el hemisferio, o no sé qué hemisferio, sé que es verano. Ir por la sombra, que está haciendo muchísimo calor. En fin, un abrazo muy fuerte, decenas de miles de gracias y chao, 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 chao.